El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que terminó su relación laboral con un trabajador adscrito a la Subdirección Administrativa del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, luego de que fuera captado en actos sexuales durante una reunión laboral de manera virtual. De acuerdo con el IMSS, estos actos constituyeron un incumplimiento de sus obligaciones laborales y que llegan a afectar la imagen institucional, por lo que el 12 de mayo de este año terminó la relación laboral con el servidor público. Asimismo, el Instituto recalcó que los trabajadores deben realizar sus funciones apegándose a los principios y valores establecidos en el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. El bochornoso momento quedó grabado por otros trabajadores del IMSS que estaban presentes en la videoconferencia, mientras el hombre, identificado por usuarios como Adrián Orduño Yáñez, mismo nombre que aparece en el video, realizaba actos íntimos con una mujer. Dicha grabación se volvió viral en redes sociales, pues usuarios la han difundido reprobando el actuar del exfuncionario. Es por esto que el IMSS lanzó el comunicado explicando la situación de su ex colaborador y los valores que encomienda la institución de salud.